No te retengo más. Represento una alternativa. Es todo cuestión de perspectiva. La carne es voluble, el poder perdura. No me hagas perder el tiempo. Sencillamente fascinante. Cuidado. Controlo poderes que escapan a tu comprensión. Sí, claro que tengo un nombre de verdad, pero no es asunto tuyo. Si lo dijera en voz alta, se abrirían 1000 portales del vacío, por los que vendrían unos bichos muy desagradables a cobrar viejas deudas. Pero, por favor, si quieres ver cómo se desgarra el tejido de la realidad, sigue preguntando cómo me llamo. Te daré una pista. Es una antigua palabra de poder. Si la susurro en tu oído, perderás la cordura. ¿Aún quieres jugar? Tengo algo que quiero enseñarte, pero no pueden vernos. Sígueme. ¡Qué trabajo tan laborioso! Una pena que no tengan mucho futuro. Esperaba encontrar al menos un alma prometedora en esta roca. Interrumpir sus planes nos beneficiaría a todos. Además, el comandante de esta zona posee un objeto que me resultaría útil. Gracias por eliminar los obstáculos que me separaban de este bastón, héroes. Sí, esto servirá. Encontraréis al virrey junto a la entrada del templo, tratando de colarse en vano. Eliminarlo nos brindaría la oportunidad de entrar. Me encargaré de abrir el camino una vez os hayáis librado de él. Es extraño que una Naru caiga así ante el vacío. Los pocos casos que conozco han sucedido con la participación de mortales. ¡Qué implicaciones tan fascinantes! Pero esas reflexiones pueden esperar. Esta entidad debe morir. El vacío es una fuerza de cambio, de transformación. Las sombras fluyen y cambian siempre. Aleria está sobre la cúspide del destino. Tendrás que tomar decisiones y afrontar consecuencias. Reclama su esencia, Aleria Brisaveloz. Apropiate de su caos. Has sobrevivido. Qué interesante. ¿Cómo te sientes? Me pediste que te enseñase a usar el vacío como arma. Ahora esa arma te pertenece. No adelantemos acontecimientos. Debemos probar los límites de este nuevo poder. Vamos. Veo que has conocido al virrey. He venido a averiguarlo. Sígueme, si puedes. Y bien, Brisaveloz, ¿qué dices? Por aquí. Ah, justo a tiempo, ser carnal. Prepárate, Aleria. Tu camarada desviará su atención. ¿Cómo te encuentras? Recuerda, si eres capaz de dominar tu mente, serás tú quien controle este poder, y no al revés. Sí, este espécimen servirá. Bueno, puede que algún día te lo diga. Hasta entonces, seguiré observando cómo progresas. Hasta entonces seguiré observando cómo progresas. ¡Qué impaciencia! Creo que encontrarás las respuestas que buscas al otro lado. ¿Serás capaz con esas juntas? Mis hermanos son tan diligentes como astutos. Temo que el punto de incursión necesite otra purga. Ya sabes qué hacer. Es divertido que os sigan subestimando, seres carnales, ¿verdad? Me refiero a tu amigo, claro. Dime, ¿qué le parecen tus decisiones? No hablo de confianza. ¿Cómo puedes esperar abrazar la sombra con la luz brillando tan fuerte a tu lado?
mis hermanos se han encargado de que las tinieblas cubran esta zona. Detén sus actividades. ¿O no? El vacío pasará factura de todas formas. Ya sabes lo que dicen. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos... Sí, Lanaru. Debemos entrar. Valeria, las habilidades que has aprendido pueden abrir el camino. Centra tu mente. Recuerda el entrenamiento. El vacío solo muestra verdades a medias. Confía en tu instinto. ¡Lucha, maldita sea! No olvides recoger nuestro premio, ser carnal. Yo me encargaré de Aleria. El corazón de un semidios. Esto no es cosa baladí, Aleria. Tómalo y estarás un paso más cerca de tu destino. Adiós por ahora. ¡Aduéñate de su sombra, Aleria! ¡Como te he enseñado! ¡Succiona la energía del portal! ¡La debilidad de Lanaru será tu fuerza! ¡Aleria, usa el poder de los portales! ¡Puede convertirse en tu arma!